Hoy en día puedes escanear documentos de manera gratuita y lo mejor de todo desde tu celular. Si aún no sabes cómo hacerlo, aquí te dejo mis top 3 de aplicaciones para escanear documentos. Top 1. Adobe Scan. Esta aplicación está disponible tanto en iPhone como en Android. Es una de las aplicaciones más conocidas a nivel mundial. Una vez que ya has descargado la aplicación, vas a iniciar sesión ya sea con Google, Facebook o Apple. En este caso seleccionaremos Google. Posteriormente seleccionamos la cuenta. Ahora en uso de aplicación móvil seleccionaremos Continuar. Adobe Scan nos está dando la bienvenida, vamos a colocar empezar y en permitir que Adobe haga fotos o grabe videos, seleccionaremos mientras se usa la aplicación. Permitir notificaciones, en este caso seleccionaré no permitir. Y ahora sí ya vas a poder escanear, ya sea una pizarra, un libro, un documento, un carnet de identidad o lo que tú quieras. Lo único que nosotros tenemos que hacer es centrarlo correctamente el celular para que pueda escanear el documento. Vemos que dice pulse la pantalla para activar la cámara, lo pulso. Y aquí ya nos aparece el documento. Vamos a esperar que busque el documento y automáticamente vemos que ya está capturándolo. Listo, ahora sí podemos observar que ya lo escaneó y también podemos observar los bordes. Todo lo que está dentro de los bordes es lo que se ha escaneado. Además, si vemos que los bordes no están derechos, también los podemos mover, como pueden observar. Ahora sí voy a dar recortar y Adobe Scan tiene una opción muy interesante, la cual es redimensionar. Es decir, que tú puedes colocar el tamaño de hoja que tú quieres y la forma, ya sea en forma vertical o en forma horizontal. Tenemos el tamaño A4, el tamaño A3, el tamaño A5, el tamaño carta y muchas opciones más. Entonces voy a colocar A4 vertical y ahora sí voy a seleccionar el check. Y ahora sí voy a guardarlo como PDF. Lo selecciono el botón, voy a seleccionar más y ahora en copiar dispositivo. Aquí voy a cambiarlo el nombre para poder diferenciarlo. Voy a colocarlo top 1 y ahora sí voy a darle guardar. Posteriormente me voy a ir a mis descargas para poder verlo el PDF y aquí está mi PDF como top 1. Esperamos un momento que se está abriendo y como podemos observar, este es mi PDF, el cual yo lo puedo compartir ya sea por correo, por Facebook, por WhatsApp, lo que ustedes quieran. Top 2. Scan Scanner. Esta aplicación te permite escanear los documentos de una manera muy sencilla. Una vez que ya has descargado la aplicación, ahora vas a seleccionar el icono de cámara y vas a tomar la foto de una manera en que el documento quede en medio. Vas a centrar el documento. Una vez que has hecho eso, ahora sí tomamos la foto. Vemos que aquí ya me aparecen los bordes. Como veo que mis bordes sí están bien, si están derechos, ahora voy a darle siguiente. Y listo, este sería nuestro documento escaneado. Además podemos observar que puedes cambiarlo el filtro que tú quieras. Una vez que ya he hecho eso, ahora lo voy a dar check. Y listo, este sería mi documento escaneado. Si tú quieres añadir más páginas, simplemente seleccionarías la opción de añadir. En este caso yo no quiero añadir más páginas, es por eso que lo dejo ahí. Y ahora sí ya puedo compartir mi documento PDF, ya sea por WhatsApp, por correo, por Telegram o por donde yo quiera. En este caso voy a compartirlo. Y vemos que se comparte como un PDF. Top 3. Dry. Así como lo escuchas, desde Dry también se puede escanear documentos. Lo único que tienes que hacer es ingresar a Dry. Vas a seleccionar la carpetita que aparece, la cual es archivos. Y una vez que has seleccionado esa carpeta, ahora vas a seleccionar el más. Vemos que hay una opción escanear. Lo vamos a seleccionar. Y ahora vamos a enfocar bien nuestro documento que queremos escanear. Una vez que ya está bien enfocado, ahora sí tomamos la foto. Y vemos que nos aparecen dos opciones, reintentar o aceptar. Yo voy a colocarlo a aceptar. Y listo, ese sería mi documento escaneado. Ahora lo único que voy a hacer es guardarlo como un PDF. Selecciono guardar. Ahora nos vamos a ir a la parte superior de las tres rayitas y vamos a seleccionar recientes. En recientes aquí está mi documento escaneado. Lo voy a abrir, mi PDF. Y listo, este es mi documento escaneado. Y bueno amigos, esto sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No se olviden de darle like y de suscribirse a mi canal. Adiós.